buenos días. Dios le bendiga a todos. Estamos en esta hora, pues, con deseo de llevarle palabra del Señor. Cristo el libertador. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que estás allá a través de la red, usando tu teléfono para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a aquel que está enfermo. Dios bendiga a aquel que está pasando por tribulaciones. Sabemos que Dios está con nosotros y Él ayudará a cada persona. En esta hora, pues, el Señor quiere darte una palabra, porque lo importante, no lo vas a abarcar todo, pero Dios tiene una palabra para ti. Amén, así es. Quiero leer una lectura de la palabra del Señor, que dice así: adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miran a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, su santo, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oíme. El temor de Jehová, aleluya, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de toda su angustia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Aguarda, aleluya, a todos sus bienes, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en Él confían. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor. Esta palabra, Dios mío, es una palabra verdad, Dios mío santo.
que el que está allí a través de la red, Dios mío santo, pueda recibir de ti, Padre glorioso. Mira el que está enfermo, el que está atribulado, mira el que está pasando lucha, el que está pasando pruebas, el que está allí, aleluya, con problemas matrimoniales, problemas de familia, que tú, Dios mío, les ayude, Padre, aquel que va, aleluya, a pelear algún caso, tú le ayudes, aleluya, que tú lo saques de eso, porque dice que claman los justos y tú les escuchas, aquellos que están pasando por tribulaciones, por confusión. A veces el enemigo pone confusión en el corazón del creyente, pues en esta hora sea desvanecido toda fuerza contraria. Aleluya. Que la gracia del Dios eterno, aleluya, esté fluyendo en tu vida, que el amor de Cristo esté fluyendo en tu vida, que tú recibas la bendición gloriosa que tiene el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Escucha bien. Tú puedes tener dinero, puedes tener bienes, puedes tener eso, se termina. Pero lo que no se termina es el amor de Dios. El amor de Dios nada lo puede apolillar, porque ese amor Él lo ha mostrado y lo mostró libertándote y llevando en su cuerpo todos tus problemas. Solamente afíncate en Él y Él va a ayudarte, Él te va a ayudar. Y entonces usted me pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice eso? Porque a mí me ha ayudado, porque a mí me ha guardado, me ha dirigido. Por eso le digo que el Señor está para ayudarte. Gloria al nombre de Dios. Si en este día amaneciste con deseo de aceptar el Evangelio, aleluya, lo puedes hacer a través de, aleluya, aquí te vamos a estar guiando después que escuches el mensaje de la palabra, porque Cristo es el libertador. Escucha bien, Cristo es, aleluya, el libertador. Cristo es libertador. No esté confiando en los hombres. Y dice usted, yo confío en Francisco García. No estés confiando, confía en Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Gloria al nombre de Dios, confía en Él. Tú que estás allí en una cama, padre, madre, que estás desesperada, aleluya, Cristo es el libertador. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere darte fuerza, darte gozo, darte alegría en medio de la batalla. No te le corras, aleluya. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya, con Cristo haremos proeza. Aleluya, el enemigo no puede vencerte. El enemigo está vencido y Dios te ha dado libertad, porque Él es el libertador. Aleluya, libérate en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. ¿Quieres una palabra? Pues entonces aquí el predicador te va a hablar de lo que Dios le ha puesto en su corazón y vas a recibir la palabra de Dios. Así lo dejamos con nosotros. Hermano Francisco. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, aquí presentes. Dios les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a los hermanos que están a larga distancia. Dios bendiga a los amigos también que nos están viendo y escuchando por estas redes, Señor. Padre, que sea usted glorificándose en la vida de cada uno de los presentes. Amén. Y en la vida de cada uno de los que nos van a escuchar por este medio.
Que sea usted ayudando y fortaleciendo y que esta palabra sirva para edificar y bendecir a todo aquel que está necesitando una palabra en esta preciosa hora. Yo doy gracias por este privilegio que Dios me permite. Te adoramos, Señor. Doy gracias a mi pastor, doy gracias a Jesucristo, porque Jesucristo le place que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo le doy gracias, Señor. Dios mío. Estimado amigo, si en esta mañana, o estimado hermano, o persona que me escucha o me está viendo, si usted está pasando una situación caótica o está atravesando una adversidad, yo desconozco, pero sí Dios sabe cuál es el problema que está enfrentando usted en este día. Pero usted dele gracias a Dios porque usted se pudo levantar en la mañana y pudo presenciar la claridad de un nuevo día y pudo respirar aire. Y dele gracias a Dios porque hasta este momento lo tiene con vida y esta es una oportunidad que Dios le está dando. Escuche la palabra, porque la palabra es la que le va a ayudar. Decía mi pastor que muchas son las aflicciones del justo, pero no solamente del justo, sino de toda aquella persona que está pasando un problema, de toda aquella persona que está pasando una situación o está pasando una situación extremadamente caótica, pero Dios está con usted y Dios es el libertador y Dios es el que le va a ayudar. Jesucristo calma la tempestad. Jesucristo calma la tempestad. Amén, amén. No importa cuál sea el problema, pero usted confíe en Jesucristo. Bendito Dios. Yo les invito, estimados hermanos, que abran sus Biblias para que leamos una porción de su palabra. En Mateo capítulo 8, verso 28. Disculpe. Mateo 8, versículo 23. Mateo 8, versículo 23. Amén, amén. Leal. Bendito Dios. Su palabra la leemos honrando a los tres seres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice así su palabra. Entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvenos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Gloria a Dios. Doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, necesito su respaldo, Padre. Necesito su ayuda. Quita de mí el miedo y el temor, Padre. Sabemos de que si usted está en la barca, no tenemos por qué temer, Señor. Yo le doy gracias, Padre. Estimado hermano, estimado amigo, en esta preciosa mañana, Dios trae una palabra. Cristo el libertador. No la traigo yo, la trae Jesucristo. Jesucristo es el que trae la palabra en esta preciosa mañana. Jesucristo es el libertador. Jesucristo es el que nos ha venido librando de tantas tempestades, de tantos problemas, de tanta situación adversa en esta tierra. Pero sabemos de que si Jesucristo está en la barca, no debemos de temer. Si Jesucristo está en la barca y va en la barca, y si nosotros estamos en esa barca, debemos estar confiados de que Jesucristo va a resolver los problemas. Jesucristo, de una u otra manera, Él los va a resolver porque Él tiene el poder. Él tiene la autoridad, Él tiene la potestad para resolver todos los problemas. Nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, no podemos resolver ningún problema y ninguna situación solo por medio de nuestro Señor Jesucristo.
el único, libertador, el poderoso, el Señor de señores y Rey de reyes. Señor. Él está con usted en esta preciosa mañana y Él está con usted, estimado amigo, estimado joven, estimado anciano que me escucha por este medio. Le digo en esta mañana que usted tiene un libertador, bendito Dios. Y ese libertador se llama nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha libertado, Él nos ha redimido y nos ha hecho nuevas personas, nos ha transformado y nos ha ayudado para que hoy estemos parados en esa brecha, en esa roca incorruptible que es nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios. En cierta ocasión, dice que Jesucristo entró en la barca y sus discípulos lo siguieron y se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A veces, estimado hermano, nosotros, o usted, hermano que me escucha, o usted, amigo, está pasando un problema, está pasando una situación de que usted no puede resolver, de que usted no puede darle una salida, una solución. Déjeme decirle que por su propia fuerza usted no puede hacer nada. Estimado hermano, por nuestras propias fuerzas usted no puede hacer nada. Es con ayuda de Jesucristo. Jesucristo, Él sí tiene el poder y la autoridad para reprender a los vientos, para darle respuesta a los problemas. Si usted está pasando una tempestad, yo desconozco el problema que esté pasando. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, puede ser un problema físico que esté pasando en su vida. Pero déjeme decirle de que, estimado amigo, estimado hermano, usted no está solo. Usted no está solo. Tenemos un Cristo de poder, que Él sí está con nosotros las 24 horas del día. Bendito y Él está presente en cada problema y en cada situación que nosotros enfrentamos en esta vida. Los discípulos tuvieron miedo y tuvieron temor. Pero ¿qué es lo que pasa? Él les dijo en cierta ocasión, hombres de poca fe. ¿Qué está pasando? Que la fe mueve montaña y la fe tiene poder para decirle a esta montaña, quítate de aquí y ponte allá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que echar mano de la fe, de la fe. Y la fe es confiar en Jesucristo. La fe es confiar en Jesucristo. Usted no puede confiar en otra persona. Decía mi pastor, no puede confiar en otra persona, en alguien que le va a resolver el problema. Usted no puede acudir a una persona, vengo a que me resolvas este problema, vengo a que me ayudes. No, sí le puede ayudar, pero no todas las veces. Y acordemos de que Jesucristo está a las 24 horas del día para resolverle sus problemas, por muy grandes que sean. Por muy caótica que sea la situación, Dios está con usted y Dios está conmigo y Dios no nos va a abandonar jamás. Bendito Dios. Solamente confíe en Jesucristo. Amén. Jesucristo, usted no confíe en el hombre. Usted no confíe en nadie. Usted no confíe en su hermano. Usted no confíe en su esposa. Usted no confíe en las autoridades. Usted confíe en la autoridad poderosa que es Jesucristo. Porque Él sí está en los cielos y Él tiene dominio y control de todo. Y sabe qué es lo que está sucediendo en su hogar. Sabe qué es lo que está sucediendo en su familia. Sabe qué está sucediendo en su cuerpo. Él sabe los problemas. Dice que Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. Y si Él tiene control de todo, ¿por qué tenemos que estar amedrentados? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo? ¿Por qué tenemos que estar divagando en nuestra mente? ¿Qué haré? ¿A dónde voy? ¿A quién iré? No, vaya hacia Jesucristo. Acérquese a Jesucristo, que Él tiene la respuesta. Jesucristo es el libertador y Él le va a ayudar a resolver todas estas situaciones que enfrentamos. Amén, amén. Hoy en día tenemos tantos problemas, tantas situaciones que hemos venido enfrentando y la que vamos a enfrentar en un futuro. Sabemos de que en este año o los años venideros no esperamos cosas buenas, pero si nosotros estamos parados
y estamos firmes en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, no nos va a mover ni nos va a hacer tambalear cualquier problema, porque tenemos un Cristo de poder, un Cristo que resucitó y está sentado a la diestra de su Padre y está ayudándonos a cada situación que nosotros enfrentamos. Estimado hermano, no tema. Estimado hermano que me escucha o me mira, no tema. No tema, le dijo a los discípulos él en cierta ocasión, no teman, ¿por qué teméis? Hay que hacer uso de esa fe. La fe mueve montaña. La fe es una palabra tan pequeña, solo de dos letras, pero tiene un poder grandísimo. Es la fe la que debe persistir en nuestra vida cristiana. Es la fe que debe persistir en nuestros hogares, creyendo de que Jesucristo sí lo va a levantar y lo va a sacar adelante de cualquier situación adversa de que usted esté pasando. Estimada Nidia, hermana Nidia, usted tiene un problema, confíe en Jesucristo. Estimado Marlon Chavarría, usted tiene un problema, confíe en Jesucristo. Hermano René tiene un problema, confíe en Jesucristo. Estimado amigo que me escucha allá a larga distancia, si usted tiene un problema, confíe en Jesucristo. Confíe en Jesucristo, agárrese de esa mano poderosa, no se suelte, que si usted está seguro en esas manos. Bendito Dios. Y yo hacía un recorrido, estimados hermanos, ponga cuidado, yo hacía un recorrido por este Nuevo Testamento y yo leía Mateo 8, 23 al 27 y yo leía 8, 22 y leía Marcos 4, 35 al 41. Entonces, él me está confirmando de que sí, él calma la tempestad. Lo que dice Lucas, que él calma la tempestad. Lo que dice Mateo, él calma la tempestad. Y lo que dice Marco, él calma la tempestad. Quiere decir que nos está confirmando una vez más de que él está con nosotros. Cristo el libertador. Él está con nosotros y nos va a ayudar en cualquier situación. Vamos a leer allí. En Lucas 8:22, bendito Dios. Bendecido es su nombre. Alabado sea su nombre. Lucas 8:22, otra vez nos confirma. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras él navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió a los vientos y a las olas y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Nos confirma una vez más que él calma la tempestad y le pregunta, ¿a dónde está tu fe? Estimado hermano, ¿a dónde está tu fe? Amigo, ¿a dónde está tu fe? En esta mañana nos está hablando de fe. Y para poder enfrentar esa tempestad, tenemos que tener fe en Jesucristo. Amén. Y tener fe en Jesucristo es confiar en Él. Usted no esté confiando en nadie. Usted no esté confiando en otra persona o en alguien que le va a resolver los problemas. Usted confíe en Jesucristo. Solamente es tener fe. Fe, fe, fe para todo. Fe para vencer las dificultades. La fe tiene poder. Y si nosotros estamos llenos de fe, si nosotros nos embarazamos de esa fe, vamos a resolver los problemas. Pero no por nuestra propia cuenta, es con ayuda de Jesucristo. Así es. Jesucristo es el que nos va a resolver el problema. Bendito Dios. Decía nuestro pastor que en el mundo tendríamos aflicción, pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Es cierto, podremos estar pasando tristezas, podremos estar pasando aflicciones, podremos estar pasando situaciones que no le hallamos respuesta, no le hallamos salida,
Pero sí, creyendo y confiando en Jesucristo, vamos a resolver los problemas. Por nuestra propia cuenta no vamos a poder hacer nada. Bendito Dios, no es con nuestra fuerza. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Hoy en día el enemigo trata de tomarnos la mente y amedrentarlo y ponernos problemas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Nos enferma, nos pone un problema, nos pone en contradicción entre padre y madre, lo pone en contradicción con el vecino. Pero no, si usted está confiando en Jesucristo, usted no se meta a problemas, no discuta, no se meta en polémica. Usted busque la ayuda de Dios para resolver cualquier problema. Amén. Porque Él es su ayudador. Si usted está pasando un problema con un vecino ahí, si usted está pasando un problema en su hogar con su esposa, con sus hijos, solamente usted no se sienta alejado, usted no se sienta tan abandonado. Dice que Jesucristo durmió. Dice que Jesucristo durmió en la barca y los discípulos le despertaron y le decían: Señor, sálvanos que perecemos. A veces estamos pasando problemas. A veces estamos pasando tristeza. A veces estamos pasando angustias en nuestros hogares. A veces tenemos problemas en nuestro trabajo y no le hallamos salida. No le hallamos respuesta a los problemas. Y nos preguntamos y decimos: Jesucristo, ¿y a dónde estás? ¿A dónde estás, Dios? Yo te oro, Padre. Yo me congrego. Yo leo tu palabra, Señor. Yo ayuno. Hago tantas cosas, Jesucristo. Pero ¿por qué estoy pasando tantos problemas? Quizás Jesucristo está allí calmado. Está allí esperando de que nosotros pongamos de nuestra parte. Porque sí, Él nos va a ayudar, claro. Pero tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Jesucristo, buscar su presencia. Él no es que duerme, Él es que está esperando que nosotros actuemos. Que nosotros actuemos y que nosotros hagamos, que si Él hace el 100%, que nosotros hagamos el 50% para que los problemas se resuelvan. Que no le dejemos todo a Dios. Dice que Él dormía, Él descansaba, quizás Él estaba descansando, estaba rendido, estaba cansando. Sí, tenía derecho porque era un humano igual que nosotros. Como hoy nuestro pastor se puede estar durmiendo, se puede estar allí cansado porque tal vez tiene un agotamiento, pero sabemos de que con Jesucristo vamos a ser más que vencedores. Así es. Bendito Dios. Él está para ayudarnos. No importa el cansancio físico que tenga usted, no importa la debilidad que tenga usted, usted va a recibir la fuerza en Cristo Jesús. Pero buscando la presencia cada día más, buscando su presencia. Estimado amigo, esta palabra es para usted también, que nos está viendo y nos está escuchando a larga distancia. Si usted está pasando una situación con su familiar, no importa en qué país, puede ser en Costa Rica, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, en cualquier país del mundo, déjeme decirle de que el Dios que tenemos aquí en Nicaragua es el Dios que está en Costa Rica, es el Dios que está en Europa, es el Dios que está en Estados Unidos, es el Dios que está en Puerto Rico, y ese Dios está cuidando por nosotros. Y Él vive y permanece para siempre. Y si Él vive, tengamos una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga en esta preciosa mañana. Estas son las palabras que traía. Palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de amor. Jesucristo sí tiene amor y Él está con nosotros para ayudarnos. Dios les bendiga, estimados hermanos. Dios les bendiga, estimado amigo. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, caballero, a donde se encuentre, en el trabajo, en el negocio, a donde esté. Padre, que esta palabra... haya sido para edificación y para bendición. Y déjeme decirle de que usted tiene un libertador que se llama Jesucristo y Él no lo va a abandonar. Él le va a estar con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Que Dios me le bendiga, estimado hermano. Y yo doy gracias a Dios por esta palabra. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Amén. Bendito Dios.
Padre bueno que habitas en gloria. Sí, Señor. Yo le doy gracias en esta preciosa mañana, Señor, por esta oportunidad que me dio, Señor, de estar insertando en estos tres versículos. Sabemos, Señor, de que usted es nuestro libertador y usted calma la tempestad, Señor. En medio de la tempestad estaremos nosotros, pero confiamos firmemente de que Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso le glorificamos, le exaltamos su nombre, le adoramos, porque el único amor está en Jesucristo. Él es nuestro ayudador. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y así dejo a mi pastor. Bendito sea Dios para siempre. Qué buena palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí en Jeremías, capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué precioso es el amor de Dios. Bendito Dios. Es precioso el amor de Dios. Si hay alguna necesidad, tú puedes escribirnos a través allí del número telefónico. Escríbenos. Y sigo repitiendo esto: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: bendito Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, aleluya, mi misericordia. Esto es importante, como Dios se levanta de la barca. Amén. Gloria protegiendo a sus hijos, viendo el problema, pero no problema para él, sino para su discípulo. Amén. Él estaba totalmente apercibido de lo que estaba pasando y de lo que va a pasar. Amén. Él sabe lo que te va a pasar, Él sabe lo que me va a pasar, por eso es que estamos bajo su dirección, de su gracia, de su amor. Y esto es lo que dice Jeremías: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo. Y Él le dice: yo te voy a prolongar mi misericordia. La misericordia está sobre cada persona. A veces nosotros limitamos y decimos: solamente a los evangélicos escucha a Dios. No, Dios está para escuchar a todo, al más perdido, al asesino, al bueno, el que se ha perdido del camino. Solamente que hay que regresar a Dios. Decirle: Señor, yo me equivoqué y yo te pido perdón y te pido que me ayudes. Ayúdame, Dios mío. Así como los discípulos dijeron al Señor: ayúdanos, Él quiere ayudarte a ti. Bendito Dios. Tú estás allí, que te saliste del Evangelio. Tal vez yo te puedo culpar como humano, pero Jesucristo no te va a culpar. 7 veces cae el justo y Dios lo levanta, dice el proverbio. Entonces, la verdad de las cosas, que el Señor está con deseo de hacer un milagro en tu vida, de levantarte y de llevarte hacia adelante. Mucho tiempo, aleluya, te he mostrado mi misericordia y en Él está el poder. En Él está el poder, en Él está el poder, en Él está el poder. No estés confiando, aleluya, en alguien que está poniéndote un brebaje o algo, aleluya. A veces nosotros ponemos la responsabilidad en los médicos, pero los médicos también, al igual que yo, estamos limitados. Amén. Pero Cristo es ilimitado. Él puede hacer el milagro en tu vida. Aleluya. ¿Y cuál es el ingrediente? Gloria. Lo que decía el hermano: necesitamos fe. Amén. Confianza.
aleluya, pegarnos a eso. Señor, tú haces el milagro porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres eterno. Yo creo en ti, Señor. Aleluya, estaba dudando, pero ahora estoy confiando en ti. Aleluya. Jehová se manifestó a mí, dice Jeremías, aleluya, hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Dios ama a todo, cada ser humano. Él no lo está despreciando. Te puede despreciar el otro humano, pero Dios no te va a despreciar. Cristo, amén. Cristo el libertador, Cristo, amén, el libertador. Acércate a tu enfermo y ora con fe. Ora con fe en Dios. Creo que en el lugar, en el recinto donde está tu enfermo, no hay nadie. No miras a Dios, no miras nada de eso. Aleluya, pero se va a presentar allí la fe, la confianza. Baca Sayima Halomón Shikimahai Ishamalakaba Sobahai. Bendito Dios. Orra Babakenda Soba Jareluna. Gloria a Dios. Oba Samalai Kamama Soa. Gloria a Dios. Alabanza Arrabashoa. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Aleluya. Yo estoy sintiendo esa presencia. Bendito Dios. Esa presencia, y eso lo vas a sentir tú también. Gloria a Dios. Aleluya. Si tan solo, aleluya, confías en Dios. Confiar en Dios. Aleluya. Aleluya, alguien te dice, no, es porque eres evangélico, es que te vienen a, no, te vienen porque eres buen Gloria evangélico, a Dios. Aleluya, hay situaciones en todo, yo tengo situaciones, aleluya, pero no voy a correrme, aleluya, voy a hacerle frente Bendito y clamar Dios. A mi Dios, clamarle a Él, gloria al Señor. Gloria a Dios. Si algo necesito de mi hermano, es la oración que Él va a hacer por mí. Aleluya, en eso sí estoy claro. La oración del justo puede mucho. La oración eterna que levanta cada ser humano. Y tú, hermano, que estás allí, aleluya, has orado, aleluya, vives en el juego, pero de repente te desmotivas. Es el enemigo el que quiere desmotivarte. Oh, gloria al Señor. Y tú dices, Dios no existe, le he pedido tanto, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, aleluya, sé persistente, en un día de esto hablé de la persistencia, no te muevas de allí, no te muevas allí, gloria al Señor, te vas a mover para darle gloria al Señor, Él está contigo y Él quiere darte fortaleza. Él quiere darte fortaleza. Bendito Dios. Aleluya. Me hace falta dinero. Demándaselo al Señor. Me hace falta salud. Demándaselo al Señor. Aleluya. Mi esposa está enferma. Demándaselo al Señor. Mis hijos están enfermos. Demándaselo al Señor. Porque Él es nuestro libertador. Debemos estar confiando. Debemos estar confiando en nuestro libertador. El que libera de toda situación mala. Bendito el nombre de Dios. Oh, gloria al Señor. Si te vas a mover, es para seguirle dando gloria al Señor. Es para seguirle dando gloria al Señor. Jehová se manifestó, aleluya, a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es prolongar? Aleluya. Hubo expansión de misericordia sobre ti. Aleluya. Alienta tus oídos. Alienta tus oídos. Aleluya. Tus oídos pueden estar enfermos. Dile al Señor que mete el barreno, aleluya, de su espíritu. Aleluya. Y limpie tu mente y limpie todo tu ser. Aleluya. Y dile, demonio, no me vas a equivocar porque yo estoy sintonizado, aleluya, yo sé que voy a recibir la sanidad, yo sé que voy a recibir la bendición, alabado sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Eso decía ayer el predicador, gloria al gloria Señor, a Dios. Dios se levantará, aleluya, y te dará respuesta, le dirá la tormenta, aleluya, aquiétate, y al mar le dirá también, aquiétate. Oh, gloria al Señor. Y no lo vayas a decir después que se puso quieto, sino dilo desde ya. Aleluya, que la tormenta está dando fuerte. Gloria al Señor.
Digo el predicador algo bien importante, que bendito vienen Dios. Más tormentas. Bendito Dios. Que el que no las tiene presente, van a venir tormentas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué bendito es lo que tenemos Dios. Que hacer? Animarnos, a llenarnos. Porque si la tormenta viene fuerte, pues yo estoy fuerte para hacerle frente. Anímate, porque Dios está contigo. Queremos orar por ti. Gloria a Dios. Queremos orar por ti, tú que estás allí y has sentido, porque yo sé que has sentido, aleluya, entregar tu corazón nuevamente. Y si lo haces, aleluya, ahora, Dios te ha motivado para darle tu corazón. Amado Jesús, yo te presento a esa persona preocupada. Yo te presento a ese hermano preocupado. Yo te lo presento en esta hora. A esa madre preocupada. A ese hermano en el hospital con su enfermo. Que tú seas, Dios mío, aleluya, dándole cobertura, Señor. Hazlo, Dios mío, porque tu misericordia es prolongada, Padre. Señor amado, Señor eterno, tú eres el libertador. Tú eres nuestro libertador. Libera, Dios mío santo. Libera, Dios mío santo, glorioso. Liberta, Dios mío, aquel que está, aleluya, enfermo, Dios mío. Aquel que tiene una deuda, Dios mío. Atiéndelo, Padre Santísimo, Jesucristo. Aleluya, tú dices, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Padre. Padre glorioso, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh, Padre glorioso, Hacedor del mundo, Hacedor de todo, Jehová de los ejércitos, a ti clamamos, Señor. A ti clamamos, yo sé que tú estás respondiendo, Dios mío, yo sé que tú estás respondiendo, tú levantas a los enfermos, tú levantas a los muertos, aleluya, Dios mío, tú levantas a los muertos, tú levantas, Dios mío, al que solicita, Dios mío, de ti, la misericordia, Dios mío santo, oh Dios eterno, levanta a ese que ha caído, Dios mío. Levántalo, Dios mío, ha caído, Dios mío, de tu gracia. Levántalo, Dios mío, levántalo, Dios mío. Aleluya, tiene propósito de ir a tomar licor, a hacer cualquier cosa. Levántalo ya, Padre, levántalo, Dios mío. Persuádelo, Dios mío. Ah, Dios mío, en él un milagro maravilloso, Padre. Dios mío, glorioso, un milagro maravilloso, un milagro eterno. Aleluya, en ese pastor, en esa esposa de pastora, es un milagro, Dios mío. Haz un milagro, papá. Haz un milagro en ese líder, Dios mío. Haz un milagro maravilloso, Padre. Haz un milagro. Cristo es el libertador, Cristo es el poderoso. Aleluya, tú eres el poderoso, papá. Aleluya, estamos confiando en ti. Estamos confiando en ti, papá. Estamos confiando en tu palabra. Estamos confiando en tu palabra, Dios mío. Estamos confiando en tu palabra. Oh, a milagro. Bendice, Dios mío, Nicaragua, Padre. Bendice, Dios mío, a las autoridades de Nicaragua, Dios mío. Bendice a los médicos. Bendice a las enfermeras, Dios mío santo. Bendice a los abogados, Dios mío. Bendice, Dios mío santo, a las autoridades civiles y militares, Dios mío. Aleluya, de Nicaragua, bendice, Padre, al gobernador, al gobernante de Nicaragua, Dios mío, bendícelo, Dios mío, que tu gracia no falte en él, Padre glorioso, glorifícate, glorifícate, Dios mío, a las autoridades, aleluya, territoriales, también bendícelo, Padre, aleluya, que tú les des fuerza, que tú les des ánimo, que tú les des gozo, Dios mío. Guárdales, Padre, de una manera especial. Oh, bendito Salvador, bendito Salvador y eterno Dios,
Aleluya, dale paz a este país, Dios mío. Dale paz, Dios mío santo, a Costa Rica, al Salvador, a Guatemala, Dios mío. Aleluya, Señor, dale paz, Dios mío, a México. Dale paz a Estados Unidos, Padre Santo. Dale paz a Puerto Rico, Dios mío. Mira, mis buenos amigos, mis buenos hermanos, Dios mío. Que tú, Dios mío, esté, Dios mío. Aleluya, bendiciéndolo, Dios mío. Bendiciéndolo, Dios mío, santo. Aleluya, guardándolo, Dios mío. Mira cada pastor, Dios mío. Aleluya, que tú lo bendiga. Bendice las autoridades, Dios mío, a nivel mundial, Dios mío, santo, de la Iglesia Pentecostal, Padre Santo, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, Dios mío, Cristo de la gloria, que tú lo bendigas, Padre, aleluya, allí en Puerto Rico, Dios mío, allí en Cuba, Dios mío santo, en Venezuela, aleluya, Dios mío, oh, glorifícate, Dios mío santo, aleluya, glorifícate, Padre, en esos países allí, glorifícate, Dios mío. Oh Dios mío, glorifícate, glorifícate, Padre, en el pueblo de Israel, Dios mío, glorifícate, Dios mío, en cada país, Dios mío santo, glorifícate, glorifícate, Señor amado, aleluya, que tú seas, Dios mío, ungiendo, Padre, las autoridades de cada país, Dios mío, que tú seas ayudándoles, que tú seas guardándoles, dándoles fortaleza, Dios mío. Bendice los hermanos allí, Dios mío, en Estados Unidos. Aleluya a todos, Dios mío, que tú los bendigas. Dale salud, dale fuerza, dale gozo, dale alegría. Bendice, hermano Federman, Dios mío, a su esposa, a sus hijos, Padre. Bendice, hermano Cristian, Dios mío, bendícelo. Ayúdalo, Padre, dale fuerza. Mira la familia, Dios mío, Pérez, Dios mío. Aleluya, allí en Estados Unidos, Padre. Que tú les des salud, Padre glorioso, que tú los bendiga, que tú los guardes, que tú los ayudes, Padre, dale fuerza, Dios mío, bendice a William, Dios mío, bendice, Dios mío, aleluya, Urania, bendice a William Francisco, bendice, Dios mío, santo, aleluya, también, aleluya, a Saí, Dios mío, bendícelo, y a todos, Dios mío, santo, al que no, aleluya, no me acuerdo su nombre, que tú, Dios mío, poses, Dios mío, en esos corazones y que tú les bendigas, Padre, de una manera especial, Dios mío. Bendice a William, Padre, manténlo, Dios mío, sano. Te pido, Dios mío, por Laine, Dios mío. Te pido por su esposa, por su niña. Te pido, Padre, que lo bendigas, que lo guarde, Dios mío. Te pido por Fátima allá, aleluya, en España, Señor, que tú la bendigas. Bendice, Dios mío, santo, esta mujer, Dios mío. Guarda, Dios mío santo, bendice a la hermana Blanquita, Dios mío Rodríguez, bendícela allá en España, Señor amado, aleluya, que tú guardes, Dios mío, a esta gente, que tú los guardes de una manera especial, Dios mío, te pido por Marcos, Dios mío, Blandón Río, Dios mío, que tú lo bendigas, Padre, que tú lo cuides, que tú lo guardes, que tú lo dirijas, Padre Santo, oh Dios mío, gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por todo, Padre, porque tú eres nuestro libertador. Bendito en el Dios. Nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado Gloria a y Dios. Creemos en esta hora que tú le das respuesta, Señor. Amado amigo, amado hermano, será hasta el otro sábado, día, aleluya, hora, aleluya, 11 de la mañana. Que te estaremos dando otro mensaje poderoso, aleluya, aleluya para que Dios te visite y nos visite, gloria al nombre de Dios. Muchas gracias.